Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de MetconGo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 7 de julio del año 2023. En materia internacional, lo más importante tiene que ver con la visita que realiza la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a Beijing, China en donde eh, afirmó en medio de la visita que separar la economía de su país de la de China para reducir la dependencia con relación al gigante asiático es prácticamente imposible, a pesar de las tensiones bilaterales. Una desvi desvinculación de las dos mayores economías del mundo sería desestabilizadora para la economía mundial, declaró Yellen a dirigentes empres empresariales estadounidenses. En un momento en que algunos políticos de su país abogan por medidas de ese tipo. En el segundo día de una visita que debe extenderse hasta el próximo domingo, la Secretaria del Tesoro debe reunirse hoy viernes con el primer ministro chino Li Qian para hablar sobre la espinosa relación económica entre las dos potencias mundiales. Yellen inició su agenda con una significativa conversación con su antiguo homólogo, el ex primer el exviceprimer ministro Liu He, y una reunión con el gobernador saliente del banco central de China, Yi Gang, de acuerdo con un responsable de la secretaría del Tesoro. Este viaje de cuatro días es el primero de Yellen a China desde que asumió el cargo de secretaria del Tesoro y está enmarcado en el intento de Estados Unidos de mejorar las relaciones, estabilizarlas y eh, incrementar los grados de comunicación cordial, si se puede, entre las dos potencias. En los años recientes, las disputas entre Beijing y Washington abarcaron numerosos asuntos, desde los controles de las exportaciones a los derechos humanos o la seguridad nacional, pasando también por temas como propiedad intelectual y otros. Yellen parece un integrante más realista de la administración Biden, dijo, la agencia de noticias, dijo a la agencia de noticias. France Press Tao Wenxiao, de la Academia China de Ciencias Sociales. Celebramos la visita de Yellen. Esto es, en un nivel práctico, lo que debe permitir que ambas partes se acerquen mejor. Muy bien. Por otra parte, Suecia y Turquía lograron un buen avance en las conversaciones destinadas a superar las objeciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a que el país nórdico se una a la OTAN pero aún quedan brechas en sus posturas y sus mandatarios de Suecia y Turquía se reunirán la próxima semana para discutirlas, según indicó ayer jueves el secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg. La OTAN esperaba que los problemas se resolvieran antes de su cumbre, que se celebrará del 11 al 12 de julio en Lituania, la próxima semana. La admisión de Suecia sería un momento simbólicamente poderoso y el indicio más reciente de que la guerra de Rusia en Ucrania está impulsando a los países a unirse a la Alianza Atlántica. Pero tal esperanza se ha desvanecido, no se podrá lograr para la cumbre prevista la otra semana, eh, ya que, como hemos dicho, se mantienen unas brechas abiertas que están tratando de cerrarse este fin de semana. Eh, Suecia ha hecho concesiones importantes a, eh, a Turquía en su, en su propósito de que Turquía acepte el ingreso de Suecia a la OTAN. Por ejemplo, cambió su constitución, modificó las leyes antiterroristas y levantó el embargo de armas a Turquía, entre otras concesiones. Así que vamos a ver eh, cómo se desarrolla esto. Lo cierto es que no se espera que para esta cumbre eh, del 11 y 12 de julio se logre el ingreso o la aprobación o por lo menos que, que Turquía quite la negativa, remueva la negativa de que Suecia ingrese a la OTAN. Ya Finlandia ingresó, falta Suecia. Y en Colombia ha habido todo un, digamos, una especie de alboroto con una noticia que dio ayer a conocer en el noticiero CMI el connotado y veterano periodista Yamidamat sobre la supuesta muerte de eh, Iván Márquez. Máximo dirigente de la llamada Segunda Marquetalia, que es una disidencia de la FARC. Eh, efectivamente, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, dijo ayer que no hay confirmación sobre la supuesta muerte del de guerrillero eh, Iván Márquez. No hay confirmación, estamos con las verificaciones, estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, informarla. Dijo el ministro a periodistas. Eh, el ministro indicó que las fuerzas de seguridad colombiana están trabajando en la verificación y pidió prudencia hasta que haya una verificación que les permita, cito, hablar con propiedad. La última información que tienen las autoridades, según el jefe de la cartera de defensa, es que en algún momento estuvo en el territorio nacional tras el ataque que sufrió en julio y estaba con salud. En agosto de 2019, casi tres años después de firmar la paz, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, que fue también el número dos de la FARC, anunció que retomaba las armas al frente de una disidencia que bautizó Segunda Marquetalia, en referencia al lugar de nacimiento de la FARC hace más de medio siglo, en el departamento del Tolima. Por supuestos incumplimientos del gobierno a lo pactado. En el 2022 se informó de su supuesta muerte en un atentado perpetrado por bandas criminales con las que la segunda marca Italia se disputaba el control del narcotráfico en la frontera Colombo-Venezolana. Luciano Marín Arango, de 68 años, nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, capital del sureño departamento del Caquetá, y su historial indica que a comienzos de la década de 1980 se vinculó al Frente 14 de la FARC, donde... Escaló posiciones hasta llegar a formar parte de la cúpula guerrillera. La segunda marca Italia, como dato adicional, es un grupo armado organizado que, de acuerdo con las agencias de noticias, cuenta con 1,048 hombres en armas y 598 en redes de apoyo, para un total de 1,646 integrantes. Bueno, habrá que estar pendiente, Flor, de la confirmación o no de la muerte del de guerrillero Iván Márquez. Así es. Y en el plano local, Guido, hay varias cositas interesantes. No sé si viste que los diputados aprobaron en tercer debate un proyecto de ley que denomina una avenida en Betania con el nombre Ismael Laguna. Eso, eso. Entonces, eso es lo que están haciendo los diputados, pues. Oye, eso le corresponde a los concejales de cada, de cada municipio, eh, no a los, no a los, los diputados. Los diputados legislando, o sea, estas son las leyes que pasan. Sí. Los nombres para una calle, cuando tienen extinción de dominio. Hay una discusión, porque hay quienes dicen que eh, cuando se trata de personas que están vivas, debe ser por ley, ¿no? Pero, pero, pero no, eso no es, es, sí, no es una discusión. Pero eso es una discusión, sí, esa es una discusión. Porque al final del día lo importante. Más, más académica. Lo importante es que los diputados, como tú dices, están perdiendo tiempo en, en o sea. estas nimiedades, que muy, muy bien que se le denomina una calle con el, con la, el nombre de la Gloria. Del boxeo Ismael Laguna. Pero esa no, pero una esa esa no es una prioridad. Es que, es que estamos mal de prioridad de flor. Mira, mira los temas. Yo me, me sacudía esta mañana viendo los temas de el, la infraestructura en los colegios. Yo estaba impactado ¿No? con eso. Ayer escandalizado. Y entonces, es que es para Entonces, no hay, no hay, no sé, no hay gestión, no hay dinero. Sí hay se, se gestió, no, para ese tipo de cosas que son supuestamente prioritarias y la, la, la estrella de este gobierno se anunció desde el inicio que iba a ser la educación. Pero en cambio, por ejemplo, Perdonable. la Contraloría saca 3.2 millones de dólares para comprar un edificio detrás de la sede actual, el edificio Aquarius, un edificio viejo, ¿no? si bien de características más o menos contemporáneas, modernas en 3.2 millones de dólares, a 1.579 dólares el metro cuadrado. Pero, pero, Entonces, olvídate de la, la plata de las otras entidades, o sea, el Ministerio de Educación tiene un, un viceministerio de Infraestructura Pública. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Si para eso, ¿en qué teoría fue creado? Eso, eso es una discusión también, Flor. Plata hay, plata hay, a mí no me nadie me va a venir con cuenta que aquí no hay plata. Sí, eh, mira, mira esas imágenes. Mira, eso es, eso es... Spre, no. No hay derecho. No, no respetan la dignidad de los jóvenes. No la respetan. Entonces ¿Cómo salen... puede ser que cierren los baños? O sea, hoy salía eh, una chica, ya no me acuerdo ni de qué colegio, uno de los grandes, diciendo que no hay baños. ¿Por qué? Porque hay dos trabajadoras sociales para toda una escuela enorme. La fotocopiadora no sirve. Pero, Mira, esa, esa, ese depósito, porque ese es un depósito de los instrumentos musicales. De, de, de ese colegio que se caracteriza por tener una banda eh, que ha estado en Europa, ha estado en Estados Unidos, eh, ha participado en, en la Parada de las Rosas, en, en, en Pasadena, California, eh, mira eso, o sea, esos instrumentos si se llegan a mojar, se dañan, se, se deterioran, es decir, no, no, no entiendo realmente, puede ser que, que haya habido lluvias de pronto, con las tormentas tropicales, de las ondas tropicales que están pasando por el país. Pero es que no, pues, no hay derecho a que, a que ese sea el estado de la infraestructura educativa en París. Que los baños también estén cerrados, en que José, la comida no la así. ¿Cómo así? En el José Dolores Moscote, aquí en la, en la capital, también protestan los estudiantes por, porque no han terminado una obra que la parte que le falta es precisamente la entrada del colegio. Entonces, eso está todo encharcado, enlodado. Por eso mismo es Hombre. que deberían protestar los docentes. Porque si los pelados. O sea, a mí lo que me parece que es escandalizante, o sea, de verdad, vergonzoso, es que los jóvenes estén decididos a protestar para estudiar. O sea, ¿eso qué es? ¿A dónde están los docentes apoyándolos, los administrativos de los colegios apoyándolos? A mí me parece que estas son las protestas que realmente tienen peso, porque ellos no están pidiendo nada más que su derecho. Sí. Recibir, o sea, ellos no están pidiendo mejora salarial. A recibir una educación Digna. en condiciones adecuadas. Digna es que por no ahí. Están respetando la dignidad humana de las personas. Oye, por cierto, Flor, a propósito de gestión, no sé si viste la, las declaraciones del director de la Caja del Seguro Social, que se reunió con su equipo de trabajo y, el trata desabastecimiento. y trataron de dar una explicación de eh, por qué el desabastecimiento. Y a mí la explicación. Que dio, yo la interpreto como una falta de gestión, porque le achacan todo a que no, a que a la ley, a que la ley establece tal o cual requisito que es un obstáculo y que se convierte en un obstáculo eh, yo no sé, también vi un un video de TikTok del candidato eh, presidencial José Gabriel Carrizo donde también pretende decir que no es responsabilidad del gobierno, sino de las empresas prácticamente eh, cuando incumplen con, con proveerle las medicinas al, al Seguro Social o al Ministerio de Salud, y entonces eh, estas dos entidades se ven abocadas a comprar a mayor precio. Eh, yo no sé, pero hasta donde yo sé hay fianzas de cumplimiento que pueden ejecutarse cuando una empresa incumple con un compromiso adquirido con una entidad del Estado. Y se puede sancionar a esas empresas. Incluso la sanción puede llegar hasta, hasta el monto del resarcimiento que debe. Tomar el contratista que ha sido afectado por el incumplimiento de la, de bueno, la, de según, la contraparte. Sí, según Enrique Lao, cuando trajeron esa cajita de zapatos de medicinas de Colombia, él dijo que no necesitaron traer más porque esa cajita de medicinas fue la señal que necesitaban los proveedores para empezar a cumplir y entonces todos se pusieron a marchar en filita. <laughs> sí, pero ahora, les, ahora, ¿qué pasa? no les pagan. Ayer en la conferencia revelaron que tienen 60 millones de, de, de dólares de deuda, deuda con los proveedores. Entonces, ¿de qué sirve que se hayan asustado, digámoslo así, eh, los proveedores que y ellos se hayan actúan? puesto a marchar en filita si, si por, la, por, el contrati, por el contratante, que es el que tiene que pagarles... No hay la misma no. disciplina y excusarse o escudarse detrás de lo que la ley le limita es realmente una simple excusa. Sí, Porque ellos conocían la ley antes de sí, asumir esa asumir posición. Por o pues. sea, no es que la ley se la crearon estando ellos en el cargo. Sabían cuál era su responsabilidad. Sí, no. Que ellos no estuviesen preparados, como la mayoría, lamentablemente. Y eso es un buen mensaje para los que ahora aspiran a ser gobierno léanse o sea, la ley que van a tener que aplicar. no solamente eso tienes que llevar un equipo de gente que esté preparada para asumir la responsabilidad de esos cargos pero no es que después de tres cuatro años tú te das cuenta de que bueno tengo un problema con la ley y por eso no pude hacer nada ya para qué ya sí. para qué después que perdiste tanto tiempo hiciste gastar tanta plata tantos recursos a la institución en la cual te nombraron y ejemplo del seguro, el seguro es un solo ejemplo, pero aquí vemos también ejemplos similares en el Ministerio de Obras Públicas. Estamos viendo similares en un, en un viceministerio que casualmente se creó en el año 2017, el Viceministerio de Infraestructura del Meduca, y estamos viendo las consecuencias. Por eso es porque pones a gente que no está capacitada para enfrentar esos cargos. Pero y lo mismo, Pero lo mismo lo pasa, pasa con lo que hablábamos hace un momento, de las escuelas, la infraestructura de las escuelas. Tienes un viceministerio de infraestructuras que supuestamente se, se crea creó... para eso? Y que se creó con muy buena intención. La creó casualmente el, el exdiputado Luis Eduardo Quirós. Buscó crear una entidad dentro del ministerio que se encargara para que todo no recayera en la figura del ministro, para que alguien supervisara de manera directa la infraestructura de todos los colegios del país. No. Y ahora resulta que es un caos, está peor que antes. Está peor que antes porque el funcionario ni siquiera sabe la responsabilidad que tiene por delante. No, pero entonces tú entrevistas a, a, a él mismo sí. o a la ministra de Educación y te dicen que todo va andando. Sí. Que falta poquito, pero que se ha sí. adelantado mucho. Y las imágenes hablan por sí solas. Así es. Las imágenes tumban todo lo que yo ¿Cómo es posible decir? que en Chorrera. Los estudiantes tienen que llevar sus abanicos para poder no morirse de calor. Bueno, poco o sea, falta para no que. No te quiere dar calor, no hay problema, pues trae tu abanico. Poco Así falta le dicen los para estudiantes. que abran sí. un pozo o lleven una letrina. ¿Para qué? Exactamente. Porque para los baños también están cerrados. Sí. Lo cual Esta me parece. Entonces, estamos promoviendo que se laven las manos, los jóvenes y tal, que por COVID, que por influencia, por todo. Pero no tienen baños para hacerlo. Uh -huh. ¿De qué estamos hablando? O sea, hágalo usted mismo, lleve su propia eh, letrina, lleve su propio abanico, o sea. Es injustificable. No tiene ningún tipo de justificación. Cuando uno ve eso y ve la cantidad de plata que se utiliza para la política y la descentralización, entonces tú te das cuenta de que las prioridades aquí están invertidas. Hay plata para todo, menos para lo que se debe hacer. Sí. sí. No, y mira, eh, eh, también eh, es que, es, que es, una, es una cadena de cosas y todo tiene que ver con gestión. No sé si vieron la noticia de que por falta de fondos, Proyecto Habitacional Miguel Miki Sierra que desarrolla el Ministerio de Vivienda está ah, paralizado no, sí porque no hay plata porque no hay plata es pero no hay plata entiende. para la descentralización nadie paralela nadie entiende eso hay 222 millones de dólares para el presupuesto eh. de la asamblea es decir lo no que tenemos entiende. es las prioridades eh, invertidas y desafortunadamente contaminadas por la politiquería eh. porque hay que decir las cosas como son ese es todo el problema que tenemos sí es que nadie entiende porque por un lado ves eh, la plata fluir y por otro lado contenerse no se entiende no se entiende no no hay quien entienda esto parece que estaríamos estamos viviendo como de cabeza yo no sé o sea las prioridades están invertidas aquí en un mundo paralelo un y el presidente paralelo. no sabe nada como, como dice Danilo Toro una no maneja nada una realidad alternativa a un multiverso que viven aquí por un lado la política y por otro lado el resto de los panameños a ver que, a quién le toca lo en peor. el país del Canal de Panamá que los pelados tengan que protestar porque no tienen dónde ir al baño uh -huh. no hace sentido de verdad Ah, o sea, de verdad es insultante A 15 kilómetros de ese canal de Panamá, por cierto, porque ah, es que sí. no estamos hablando aquí de una comunidad apartada, estamos hablando de Chorrera. Chorrera. O sea, La gran Chorrera. es Castillo Calla, en el centro de Chorrera. que Uno de casos, los colegios que más se ha destacado por diversas cosas. Sentido. De, tanto en el plano académico sí. como en el plano cultural, musical, etcétera Y, y miren el estado de la infraestructura. ¿no? 15 no, hombre, kilómetros no, del canal en el centro de la Chorrera, yo no me quiero imaginar lo que pasa en las áreas apartadas de país. No, y habrá estudiantes que están en iguales o peores condiciones, pero que no protestan y por eso no nos Claro, porque no, no, no podemos llegar sí a muchos es. medios, porque ellos mismos no pueden sacar eh, sus señales y quejarse de repente en redes sociales, porque ni siquiera a veces tienen carretera la cual tienen que cerrar. O porque... internet. Porque aquí la, la, la triste realidad, y eso ocurrió ayer, lo vimos en el caso acá del Moscote, en la ciudad capital. Ya cuando los estudiantes salen a la calle, cierran, entonces aparecen. Ahí se apareció el viceministro de Infraestructura rápidamente. Sí, pero vamos ah, a darles va ese un mes para ver. Eh, claro, vuelve y se le olvida. Vuelven los estudiantes, vuelven a salir, entonces viene el paliativo. No hay seguimiento, no hay falta de. No, no hay control, eh, no hay supervisión. Son los problemas, porque todo lo que estamos viendo es falta de supervisión al final, porque yo, yo... estás viendo que la obra se realiza. Todo al aquí todo al garete menos lo que le interesa a los políticos para reelegirse, Todo lo tienen al garete. Hacen en chorrera, en escuelas, hacen las ampliaciones, las mejoras, un año pasan dos años y los estudiantes no pueden utilizar la mejora, ¿Por qué? porque dice la constructora que no le han pagado. ¿Cómo que no le han pagado? ¿Hay plata o no hay plata? Porque si sí hay plata para la política, pero no hay plata entonces para esto. Aquí también oh, entra el contralor en el juego, ¿no? Eh, Saldrán las explicaciones técnicas con toda seguridad, les aseguro. Les ah, no, garante, esas zonas que sobran que siempre. No, que es que, que ahí los documentos incompletos. la ley, que estaban incompletos, que la ley. Que, la ley, no la ley es ¿sí? que por aquí, que por, sí. ahí, que por Porque eso no cuando se puede... quieren la ley sí la ¿No? aplican. ¿Sí? Claro, por supuesto. Ah, y cuando quieren hacer cambios a algunas leyes también lo hacen ah, sí. rápidamente, porque es que se les olvida que tienen iniciativa legislativa. Ellos pueden pedir en el Consejo de Gabinete hacer algún cambio a la ley, ir a la Asamblea y al final terminan siendo gobierno, pueden hacer cambios a las leyes que quieran. No pero les preocupa más meterse en la política, pero no hacer política como se debe. Así es. Este es Oigan, ayer y antes de ayer, 2.000 jóvenes de escuelas públicas y privadas se entrenaron en temas de salud mental y prevención de suicidio. Oye, qué bueno. Te felicito, Flor. Vi las, vi las fotos en, en redes sociales y la verdad es que me impactó ver ese, esa cantidad de, de jóvenes recibiendo ese, no sé cómo llamarlo, entrenamiento, coach, cocheo, capacitación, coacheo, capacitación sobre cómo manejar los problemas de salud mental, que como bien planteas tú, cada vez es más grave el, el deterioro y desafortunadamente ahí hay, también hay una deficiencia del Estado en esa materia. Enorme. Eh, eh, enorme. Hay muchas, Entonces por eso tiene que salir... Que el gabinete psicopedagógico que necesitan tener. Por eso... vimos un montón de casos de abuso sexual, de, de alumnas embarazadas por otros alumnos o violadas por... Eh, por adultos, muchos eh, casos de drogas, muchos casos de bullying, pero lo más triste de todo, bullying por parte de los administrativos o docentes, de los colegios que no responden a las. De bullying de los propios administrativos. De los propios administrativos wow. y docentes. Eh, casos de. ¿Sabes qué me impresionó mucho? Casos de jóvenes que hablan con sus padres y los padres no los entienden o entienden. Que ellos necesitan buscar ayuda. Entonces, al final del día hay que capacitar también a los padres. Hay que capacitarlos, Flor, porque desafortunadamente los, los, los padres vienen de una generación que tuvo que enfrentar distintas situaciones. Sí. Y entonces consideran que es normal eso, y no es normal, eso hay que decirlo. Claro que sí. Consideran que es normal. No, ah, no. Y, y eso en digo... mi época era normal y Exacto. eso. Exacto. No. no, señor, gente, no es normal. Gente de mi generación, quizás también de tu generación, que son, somos ahora los papás de estas nuevas generaciones y que en nuestra época se hacía bullying y uno lo veía normal, si sí, ¿sí? en otro momento de la historia no pensar es. que 30, 40 años después eso sí hay que anormalizarlo y que todo el mundo tiene que aceptarlo de la forma en que se hacía antes. Además ¿no? se potencia era, en redes sociales que antes no había. Además, sí. además, porque es que esta es otra Porque antes del, los medios era limitado. Es otro aspecto del bullying. Ahora no, ahora el bullying, el bullying de redes sociales que, que quizás es uno de los aspectos que más afecta. Porque finalmente si te hacen bullying en el colegio, pues quedó ahí en el momento. Entre el bullying. tres o cuatro. Pero cuando se esparce a través de las redes ya es una cuestión diferente. Ahora te hacen Entonces, bullying, esos tres o cuatro, más toda la escuela, más todas las otras escuelas que también pueden tener acceso a esas redes es. sociales. ese es parte del no. problema. Y en Panamá estamos viendo eh, 200 suicidios al año. Estamos hablando de más de uno cada dos días. Terrible. Pero más, bueno. Más, y... más los intentos. Más los intentos. Y esto es. Para que mira, el MEDUCA o el Minsa. Mira, no hubieran aquí, llegado ayer. Aquí el diputado Raúl Fernández me está compartiendo eh, información sobre casualmente una iniciativa de ley de prevención del bullying. Creo que sería bueno invitarlo, vamos ¿eh? a invitarlo para el lunes para ver si nos acompaña aquí al programa ya que a propósito de ese tema yo creo que sí es que es importante darle darle ese apoyo a están estas los iniciativas. pelados y uno más sí, también de exactamente, bullying. Exactamente. Sí. Ellos están participando también. De, de la caminata de salud mental. Yo y, creo que. Oye, Flor, y, y, que cuéntanos, enfocarnos. cuéntanos, vamos a entrevistar a Flor sobre el, el ejercicio de ayer. Cuéntanos la receptividad de esos. Eh, fueron dos turnos de mil, de mil estudiantes, ¿no? La de seis escuelas. La seis. receptividad de esos, de esos muchachos, ¿cómo, cómo la, la percibiste? Nosotros hemos hecho casi que 20 paneles ya, y a mí me sorprende una cosa: recibimos más preguntas en estos dos. Eventos que en todos los demás. Ahí estoy viendo una foto, y vamos a poner una foto que estaba viendo en tus es redes. Impresionante. Hay una de estudios. Wow. Ayer. Dos mil, eran dos mil. Tuit. No, mil, mil, mil ayer. ese día y mil el día anterior. Pero mira, hay un tuit del doctor Sañores que explica lo grave y preocupante. Y aquí dice, dice: Tenemos un grave problema de salud mental en nuestros jóvenes estudiantes. Hoy en el conversatorio con mil adolescentes afloraron de manera pública, escrito o privada, con cada profesional temas de acoso escolar discriminación, abuso sexual, embarazo, homofobia y consumo eh, de sustancias ilícitas. Lo más grave es que los muchachos no encuentran respaldo o son drásticamente rechazados por sus padres o profesores para hablar abiertamente de estos temas. Hay muchísimo autoritarismo, machismo, violencia doméstica, fanatismo religioso que impide una sana convivencia y discusión madura en el hogar y en el colegio, que es lo peor, ni en el no, hogar, Ese ni es, el es un, un resumen eh, genial del doctor Sánchez de... De lo que hay que atender, de lo que hay que atacar, precisamente. Ahí están las causas del problema. Increíble. Mucho droga. Hay que capacitar physical. a los padres, a los profesores. Y eran estudiantes de escuelas oficiales y eso, y, particulares? Y, eso, y eso le debería corresponder al Estado. Nosotros, nosotros escribimos y era público el evento, o sea, para las escuelas. O sea, fue con invitación a las escuelas públicas y privadas, pero de las oficiales, uh -huh. el Meduca sí tenía conocimiento porque incluso los llevaron en buses del, del Meduca, algunas de esas escuelas públicas. Uh -huh. Yo lo que no entiendo es cómo el Meduca y cómo el Minsa, teniendo particulares que estamos tratando de ayudar en el tema, no contactan, no ofrecen apoyo, no dicen, bueno, nos sumamos o vengan, súmense. O sea, yo, yo no entiendo, yo no entiendo, porque es falso que no conocían de la iniciativa. Tienen desde el 2018 viéndonos hacer estos paneles tratando de hacer lo que ellos deberían hacer. Por supuesto que queremos seguir colaborando, pero la responsabilidad primaria es del gobierno en estos temas, por lo menos en las escuelas públicas. No, no, es que es una, una obligación constitucional del Estado proveer porque la población goce de salud, entre esas la salud mental. Pero por supuesto, Entonces, claro. eh, muchos jóvenes de estos preguntaban, ¿cómo busco ayuda si no tengo cómo pagarla? ¿Cómo busco ayuda si mis padres no me apoyan o no me dan la plata en el caso de que la de tenerla para buscar ayuda? ¿Dónde buscan ayuda? Mira, en, ahora que estuve de viaje, en los baños de los aeropuertos te dicen, si no estás bien, por favor llama a este número. Si sientes que estás siendo víctima de un abuso o de trata, y te ponen los factores cuáles debes como hacerte un mini test, ¿no? Estoy pasando por cinco de estas siete señales. Tengo que llamar a este número. Esa sería una iniciativa fácil de acometer, claro. pero hay que tener la atención disponible en el, en el número donde. donde Llamen a tal número, pero indique. tú llamas al número. Claro. Y no pero te espérate, contesta. pero es que si estás viendo que los estudiantes tienen que llevar los, los abanicos para no morirse de calor en las escuelas. Sí, sí, Exacto, claro. ni lo básico. Ni lo básico. Al final del día, hay muchos de estos jóvenes que sí llegan al hospital y uno no sabe si es mejor que los dejen salir o que los dejen guardados, hospitalizados. Qué terrible. De, de verdad, es terrible. Qué terrible. Ojalá, ojalá alguien del Ministerio de Salud o, de, o del Ministerio de Educación se ponga la mano en el corazón y, y busquen apoyo o se apoyen en nosotros, cualquiera de las dos. Es que se necesita más de voluntad y existen los recursos, porque los recursos están disponibles, el asunto es que no se utilizan de forma correcta. Es una iniciativa totalmente privada, en este caso sí lo hicimos en el ITSE, uh -huh. eh, que es una entidad, digamos, pública, ¿no? Sí, claro. Pero pagada por eh, fondos... Sea, con, con dinero de afuera, no de acá. Cooperación internacional. Cooperación internacional. Claro, que también hay fondos disponibles para eso, pero hay que gestionarlos. Uh -huh. Ese, esa es la. Todo es un asunto de gestión. Nosotros si seguimos haciendo pro, eh, desde el desde el lado público, desde el lado privado lo que se pueda hacer, lo que sea necesario hacer. Pero la necesidad, yo veo que es cada vez mayor. Es, es que, como luchar contra un es que tú una tienes corriente, una de... muestra significativa de mil estudiantes de escuelas particulares y oficiales que están transmitiendo el mismo problema dos mil, obviamente, en este caso. Obvi sí, imagínate dos mil, porque quedan mil por cada una mil de por las sesiones. turno? mil por turno, o sea, es una gran cantidad de estudiantes que ya están reclamando esta necesidad y me vas a decir que no hay dentro del sistema escolar nadie que se haya percatado de eso, que tú viniste a hacerlo desde afuera para enterarte que son estos problemas y son los problemas que diariamente ellos con el con la que ellos conviven en o sea, teoría, en teoría, pues, pero no sé, están desconectados, de verdad, yo a veces no sé si es no, no sé, no sé si es negligencia, no sé si es incapacidad, no sé. Pero sí hay un problema. Decidia, sí. quizás, no sé. Pero bueno, vamos a cambio y ya volvemos porque nuestro invitado está en espera. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Realmente todavía eh, conmovidos por los testimonios de Flor, con los temas de salud mental y, y de verdad que algo, algo debe hacerse, algo ah, debe, debe hacerse, ese. porque una iniciativa tuya que tiene más de seis años, en la medida que pasa los años, eh, en vez de tener pues más apoyo, primero tiene menos apoyo y no es un apoyo económico, porque creo que al final tú ni plata le pides. Al final lo que se pide más que nada es presencia, organización, reconocimiento, organización, sí, ni siquiera organización, es esa presencia. sensibilidad. Sí, sí, por eso, por la lo pre... podemos organizar perfectamente. Pero no, no, me, me refiero ni a organización ni logística ni para eso. llevar a los estudiantes. O por lo menos ya. que haya, que ellos tengan en, en los en los pares seis no. siete psicólogos <coughs> para que la gente pueda después ir allá. Exacto. Porque es que el problema es dónde los mandas sí. cuando no hay citas. No. O sea, si pudieran Estar ahí para guiarlos realmente a donde tienen que buscar la ayuda. O por lo menos a algún diputado que ayude a hacer una ley de salud mental pero que realmente tenga garra. ¿Ustedes se imaginan que pudiéramos dar una asignatura en la escuela de gestión de emociones? Claro, con la, con la respectiva Desde supervisión. Pelado. Claro. Porque es que si hay, si hay, eh, hasta donde tengo entendido, un gabinete psicopedagógico, ¿no? Existe un gabinete psicopedagógico que no está en funcionamiento en todas es las escuelas. Cosa. Eh, pero sí existe, entonces entre las prioridades, el tema de la salud mental para los adolescentes en esta época es lo más importante que puede existir, sí. más allá de cualquier otra cosa. Sí, pero, bueno. pero bueno, tenemos a nuestro invitado eh, ya aquí, hablando de salud mental también. No, pero él va a hablar con nosotros, digo... Sí, pero encima, puede hablarnos de salud mental. Puede hablarnos de salud mental y puede eh, hablarnos todo. también de otros temas, pero hay un elemento que sí creo con el que debemos comenzar y, y ya que él es candidato... A la presidencia del Colegio Nacional de Abogados, que nos hable acerca de los resultados del de examen para los estudiantes de Derecho. O sea, de 150. Solo eh, nueve. Sí, que participaron, solo nueve fueron los que pasaron el examen. Algo muy delicado para una profesión como la de abogado, pero al final entender qué es lo que se busca con el examen y de qué forma eh, los estudiantes. Están aplicando para ese examen. No sé, Juan Antonio, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos en el días, cuarto a todos de la invitación. Mira, eh, el tema del examen de barra o examen de suficiencia para ser apto para el ejercicio de la abogacía busca verificar competencias, verificar eh, conocimientos básicos o esenciales. Esa es la naturaleza de este tipo de exámenes. ¿Qué ha pasado con Panamá? Panamá incorpora esta metodología a través de la modificación de la ley, la incorporación de una nueva ley de la abogacía, la ley 350 del 2022, y eso lleva a este primer ejercicio, que es el primer examen que se realiza bajo el amparo de la ley. Y esto nos lleva a diferentes focos de reflexión. Primero que nada, eh, un compromiso definitivo con la calidad de la educación universitaria y en este caso del de el abogado, el profesional del derecho. Por otro lado, poder gestionar una efectiva fiscalización desde la Universidad de Panamá a las universidades particulares. También nos lleva a preguntarnos el papel que está cumpliendo eh, la ley de acreditación universitaria, que también genera un grado de fiscalización, ya no solo de las universidades per se, sino también inclusive de las carreras. Y si esto no está logrando los objetivos de verificación de la calidad del producto que resulta de los claustros universitarios. Entonces lleva a tener que sentarnos a revisar esas medidas de fiscalización. Pero al mismo tiempo, eh, dado que es el primer ensayo eh, de, de este examen, creo que implica también revisar el programa que se diseñó. Eh, yo participé del programa como docente en uno de los temas. Eh, fue de naturaleza virtual. Hay que ver qué impresión causa en los estudiantes que asistieron a este curso, si sí, esa metodología semipresencial entre lo virtual y las horas presenciales, las horas sincrónicas y asincrónicas, logra los objetivos que se están buscando. Y asimismo, el diseño del examen. Yo eh, he escuchado opiniones de diferentes eh, actores, como el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, el actual presidente del Colegio de Abogados, que entiendo participaron del diseño del programa, pero ninguno ha dicho... Participamos de la verificación de la metodología en el diseño del examen. Es lo, que, es lo que me dice una de las personas que estuvo participando, es que tomó el examen, no lo pasó. Me dice: todo el examen era escoger la mejor respuesta o cierto y falso. Incluso el análisis de los casos era escoger la mejor respuesta. Si el 80% falla, si más del 80% falla en un examen, es muy probable que la falta sea de la entidad que puso el examen o mal profesor, o mala implementación, o mal examen, no necesariamente los alumnos. ¿Qué piensa usted de eso? Precisamente, nosotros hemos tenido acceso evidentemente al examen. Creo que vale la pena que desde el Instituto de la Judicatura se llame a diferentes actores. Yo como abogado y además docente, me preocupa el resultado. Eh, y por eso te, te digo, el diseño del examen hay que revisarlo, porque cuando tú planteas este tipo de preguntas en un cierto y falso, o en un escoger la mejor respuesta, la pregunta tiene que estar diseñada hacia una respuesta objetiva, porque si tiene rastros de subjetividad dependiendo de quién hizo la pregunta, pues entonces el resultado definitivamente que va a ser muy variable y puede haber sido algo que impactado en los resultados de este primer examen. ¿Y qué pasaría? O sea, si usted llega a ganar la presidencia del Colegio de Abogados, ¿pensaría que lo adecuado sería repetirle, o sea, rediseñar el examen y repetírselos? De hecho, ya en el acuerdo que está aprobado, que es el 684 de la sala cuarta de negocios generales, está eh, establecido que se repite el examen hasta que lo pasen. Sí, 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 claro. Lo, pero que, yo, lo, lo que yo busco es que es que sí, yo pienso que hay que siempre mantener una revisión del programa, que, pos, posibilidades de mejorar el mismo y participar en un diseño del examen que responda a los criterios que queremos nosotros evaluar. Fíjate que la respuesta al final le dicen al aspirante en el examen eres apto o no eres apto. Yo, yo cuestiono honestamente ese, esa conclusión porque eh, decía antes que lo que se pregunta o lo que se plantea en el programa no es la revisión de elementos de conocimiento esenciales del abogado. Se concentran en temas éticos que son importantes, pero también a temas aislados que no necesariamente... O sea, implican, la, la temática... Es la información necesaria y esencial. A ver, la temática va más allá de la teoría, sino la interpretación de la teoría, es lo que usted dice. Sí. Ne no. Fíjate que no tampoco, porque son ocho módulos. De los ocho módulos, tres son de ética. Uh -huh. Ah, ok. ¿No? Entonces, la ética es importante. Uh -huh. Pero si tú quieres decirme que soy apto o no de acuerdo a mi formación académica, yo creo que yo me concentraría, además de la ética, en revisar elementos de conocimiento que todo abogado no puede desconocer. Entonces eso me parece que hay que revisarlo, hay que actualizarlo, hay que mejorarlo y hay que escuchar diferentes voces para que el examen cumpla con esa función que es claro. Pero en esta de primera procesar. vuelta de, estos ex de que se presentó este examen de si nada más pasaron nueve de 150 significa que los otros 141 todavía no pueden ser abogados, ¿no? No pueden recibir la idoneidad para ejercer mm. la abogacía. Ahora ese es el resultado. Con el tema de la ética. La Corte establece las fechas, eh, creo que hay una siguiente fecha para el mes de agosto, creo que es lo que, lo, lo que recuerdo en este momento, pero sí, eh, eh, ellos son los que tienen que hacer la programación y permite la repetición. Acá, 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 aquí me preguntan si el modelo del examen que se eh, aplicó se hace público, para, no se ha hecho para público. que sirva de... No, no se ha hecho público, no se ha hecho pero público, se pudiese hacer público. Y hay creo ah, que, yo que se lo a los intervinieron abogados en, el, en el diseño pe, del mismo. Pe, yo quería eh, preguntarle <laughs> si con, <laughs> el tema de la, con el tema de la ética, que haya tres de ocho puntos eh, que tengan base en la ética, no revela que hay una genuina preocupación por el aspecto del ejercicio ético de la profesión, que hay una deficiencia ahí. Yo, yo, yo pienso que hay un compromiso con la ética, pero no de ocho módulos que sean tres referidos a ética para luego indicarte, si no pasas el examen, que no eres apto para el ejercicio de la abogacía, eh, creo que no está debidamente proporcionado. ¿Cómo debería ser la yo, hubiese, yo hubiese concentrado al menos, por lo menos, dos módulos de ética y el resto de los módulos hubiera concentrado en temas de eh, introducción al derecho, de temas básicos de interpretación constitucional, de temas básicos Ay, no, de... no, mira que yo le hubiera puesto como cinco de ética. Bueno, yo también pienso. Pero fíjate que la ética es importante, pero lo que estás examinando en el examen, se, según lo que se interpreta, es si eres apto o no eres apto para el ejercicio de la abogacía. Puedo tener mucha ética y si tú tienes con conocimiento, cómo ejerzo la abogacía. Tienes, no, que tiene que, que haber un balance. Tiene que haber un balance. Oiga, pero ah, un balance. Sí, debe ser cuatro, Yo entonces. no sé pero si tres de 8. Eh, eh, está más balanceado hacia el lado académico que hacia el lado... Oye, de... pero aquí Guido, y no sé, licenciado Juan, aquí me están diciendo que todo el mundo está hablando de que los eh, egresados eh, reprobaron, pero dice que un examen similar se aprobó, se aplicó a los jueces de garantías, ¿es cierto? Bueno, el, y, el, y también el, le fue mala. ¿eh? Ah, el, es verdad entonces, sí, dice que el 80% sí. reprobó, no sí. puede ser posible, Mira, de los jueces de garantías. En este momento ha habido exámenes, Ajá. Por, ¿Por, ejemplo, ¿por qué te sorprendes? Cuando... No, no, perdóname, pero es que Estamos hablando acerca de la suficiencia de los estudiantes que acaban de pasar. Pero si tú me estás hablando de que el, solo el 20%, son abogados de los jueces, en función, no solo abogados en, en función, son jueces de garantía. ¿Pero por y que el sorprende? 80% haya reprobado, Flor, sí. en manos de quién estamos entonces. Ajá, sí. en manos del 80% bueno, de el, impunidad. El, 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 el licenciado Juan planteó, planteó en su introducción un tema muy importante que tiene que ver con la certificación de las universidades. Correcto. Que está a cargo de la Universidad de Panamá. Como fiscalizador. Como fiscalizador. Correcto ahí yo creo que hay una de las grandes deficiencias mira, acá hay, hay abogados licenciados hay que abogados que se gradúan a distancia en tres años eso no puede ser posible no, pero eso no mira, puede ser me dicen posible que hay uno dos de la usma dos de la universidad de panamá dos de isaE uno de unachi y me faltan dos que me confirmen pero de los que pasaron. Eso, sí, eso nos espérate. da una muestra de que no necesariamente lo que no se pasaron. trata de qué universidad pues sea. Pero yo quería saber Puede de ser qué otro universidad tipo era. De factores. Sí. Entonces, lo que me preguntaba sobre sí. el tema del examen, si ha habido diferentes momentos en que se ha evaluado, por ejemplo, para el curso habilitante para acceder al sistema penal acusatorio, cuando han implementado mm. la carrera judicial, los exámenes que se le hacen a quienes concursan, y se han presentado algunos resultados eh, eh, congruentes con lo que tú planteas eso conlleva tal vez el problema no sé. puede ser también un tema por de eso. diseño de por eso. examen aparte de otros factores es que si estamos viendo que es un tema repetitivo por eso dice Flori que pero bueno, pero es que te que te sorprende no es que estamos viendo que hay una gran cantidad de eh, estudiantes que no pasan y una poca cantidad de estudiantes que sí pasan. Pero que estamos viendo que al, en el sistema de penal acusatorio a los jueces de garantía se le aplican y ocurre lo mismo. Claro. O sea, hay un problema. Claro. A, a, a todos los niveles, no solamente de estudiantes, sino de abogados en ejercicio, jueces de garantía específicamente, y otros funcionarios judiciales. O sea, hay un tema aquí que tratar. O sea, hay un problema mucho más grave del que estamos. Presenciando con y es lo que merece revisión, atención desde el seno del órgano judicial para el efecto de sus funcionarios y o sea, ahora, hay experiencia entre órgano en la materia judicial y la academia para ver qué es lo que está pasando con el resultado, si realmente estamos midiendo calidad o si el diseño del examen terminó no siendo funcional al objetivo que tenía el mismo. Todo eso merece revisión, pero el compromiso siempre tiene que ser hacia la calidad de el ejercicio de la abogacía ese es el compromiso que uh -huh. tenemos nosotros de llegar a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados Licenciado Juan ha hablemos ahora de la candidatura a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados de eh, la nómina de ustedes tiene un nombre bastante sugerente sí no independencia y refundación gremial refundación gremial la gente siente y yo me incluyo porque yo soy abogado y yo me desactivé del Colegio de Abogados porque no me sentía representado porque el Colegio de Abogados no está desde hace muchos años en lo que debería estar. ¿no? Eh, cuéntenos la, los propósitos de su nómina, que tiene también acompañada no solamente en la directiva, sino también en el, en el Tribunal de Honor y Disciplina, que también tendría que ejercer un papel más beligerante que el que ejerce. Claro, en efecto, el nombre de la nómina es Independencia y Refundación Gremial. Es Independencia porque consideramos que definitivamente. El colegio tiene que ser independiente políticamente, no puede estar minado, ni puede estar vinculado o inclinado a ningún sector político. No puede seguir minado, dirá. Pues también, definitivamente que sí, tengo que decirlo, porque precisamente por eso le pusimos el nombre a esta nómina, independencia, porque estamos haciendo un llamado a una verdadera independencia desde el seno del colegio. ¿De quién depende el colegio de abogados en este momento? Eso tiene que preguntárselo a quienes están ahora en el colegio. Yo te garantizo... Que yo en la Porque si usted está pidiendo independencia, de significa que usted sabe. Si usted está pidiendo independencia, de significa que usted sabe de quién depende el colegio de abogados. Y esa Nacional independencia también pues, va de la mano del respeto de la institucionalidad del Estado, de las instituciones estatales, de un Estado de derecho, de una verdadera defensa de la profesión. Nosotros hemos visto que la, la, la abogacía en los últimos años ha sido sometida a toda una serie de regulaciones que unas están bien, pero otras son excesivas y nos han llenado de cargas que superan la actividad de la abogacía. ¿Y si usted Entonces, tuviera que eh, eh, describir en este momento, en corto, cómo está funcionando y operando la, el Colegio de Abogados hoy, ¿cómo lo resumiría? Yo te, te diría que es un, es un colegio que no está respondiendo a una defensa efectiva de la profesión. Y eso es preocupante. Todos los abogados se preguntan, bueno, eh, ¿para qué me sirve el colegio? Yo siempre he dicho, el colegio sirve primariamente para defender la profesión con objetividad. Y con apego a la ley. Si el colegio no hace eso, ya tenemos un problema de base y ocurre lo que plantea el colega Guido: no me siento representado, me alejo del colegio. ¿Sí? El tema académico, capacitación continua. El colegio no solamente debe intervenir en la verificación de la calidad de lo que sale de los claustros universitarios, necesita también garantizar y ser vehículo para que los abogados ya en ejercicio se per permanezcan actualizados con los temas que todos los días son cambiantes y que permitan una calidad en el ejercicio profesional. Y definitivamente en el tema ético nosotros tenemos un tribunal de honor donde en esta ocasión se escogen eh, tres miembros principales y tres suplentes que tienen la labor de la verificación de las faltas a la ética y eh, la remisión eventualmente a la sala cuarta de negocios generales. Ante eso es importante decirle a la abogacía que aunque usted no esté inscrito en el colegio, es el Tribunal de Honor el que termina investigando cualquier tipo de falta a la ética como parte de una deontología jurídica y desde seguridad hacia el ciudadano que no sienta que el abogado ha realizado el trabajo de acuerdo a los parámetros para lo cual ha sido contratado. Entonces nosotros estamos comprometidos con esa defensa de la profesión, con una independencia. Se viene un periodo político que se vislumbra complicado y el colegio tiene que tener una voz legítima e independiente que garantice eh, una opinión apegada a estricto derecho. Muy bien, vamos a un cambio y ya regresamos con la parte final de Cuarto Poder. El licenciado Juan Francisco de Juan Francisco, Juan Antonio Juan, desde, desde esta mañana estoy con ese tema. Juan Antonio Juan, <laughs> candidato a presidente del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cuándo son las elecciones? El 21 de julio, en yo la sede la del Colegio de la, Nacional yo de, la de Abogados. ¿Cuántas de la nómina? Estaban la publicadas nomina. en la página del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cuántas eh, nóminas hay? Hay dos nóminas. Dos nominas, okay. Nosotros somos el color azul. Y nuestra nómina, reitero, el nombre es Independencia y Refundación Gremial, invitamos. Ese nombre, fue, ese nombre es poderoso, ¿ah? ¿eh? Sí, A sí, que sí. voten por el color azul ese día. Independencia y Refundación Gremial, o sea que la otra nómina debe ser... ¿Cómo es el título de la otra? Dependiendo de... Experiencia <laughs> Gremial. Experiencia. Dependiendo de... No, me imagino que la otra nómina es Continuidad, ¿no? Me, me parece, no sé. Nosotros especulo, especulo. Me lo puede buscar, sí, me lo puede buscar. Nosotros especulo. manifestamos que sí, en efecto... Especulo. ...de Instagram, Panamá CNA. Nosotros hemos, hemos indicado que claro, sí, para leerlo. Eh, es, es importante que se tome en cuenta eh, a toda la abogacía nacional y, y la invitación es al día 21 de julio que participen. Es, es importante participar y, y sentirse parte de este torneo electoral. O sea, sí, porque un asunto es eh, el tratar de, desde el colegio de abogados, comenzar a cambiar el status quo y otra es que el colegio de abogados se sume al estatus quo. Sí, por eso... No, nosotros... Y pasa en el Colegio de Abogados y pasa en muchos otros gremios, por cierto, ¿eh? nosotros, porque no solamente el Colegio nosotros de Abogados. Hemos planteado un cambio, un giro de timón en el Colegio Nacional de Abogados y hacia la independencia y la defensa de la profesión como pilares principales de nuestra propuesta. Por algún motivo, desde un tiempo para acá, yo, yo podría decir que incluso desde la época de la dictadura, pero eso... Hubo en determinado momento una, un rescate, digámoslo así, del colegio. Siempre se ha visto al Colegio Nacional de Abogados como un bastión de carácter político por parte de los, de los gobiernos o de los partidos en ejercicio del poder político. Y eso no debería ser así. Definitivamente que no. Definitivamente sí. que no. Creo que la, la peor propaganda que se le puede hacer al gremio es decir que estamos vinculados a X o Y sector político, sea el que sea. Por eso, para nosotros, el primer pilar fundamental es un tema de independencia. Independencia. ¿No te parece? ¿Quiénes, ¿Quiénes lo acompañan en su en su nómina? En nuestra nómina Juan? nos acompaña en la primera vicepresidencia el licenciado Ariel Corbetti, en la segunda vicepresidencia el licenciado Hernando Abraham Carrasquilla, y contamos con otros 12 miembros más eh, eh, dentro de la nómina profesionales, eh, damas y caballeros, tenemos mayoría de damas en nuestra, en nuestra nómina. En Tribunal de Honor nos acompaña el eh, licenciado Marco Haustin, la licenciada Julia De Santis, la licenciada Marta Luna, eh, Yesquel Pedrosa, entre otros. Aquí está. Eh, de tal forma, pues, que hemos procurado una otra nominación de diferentes sectores. Ahora vamos a leer la otra nómina. La competencia, la competencia. Sí, es la resolución 17 de, de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados y dice así, presidente Maritza Cedeño Vázquez, primer vicepresidente Alex Hepburn segunda vicepresidente Holanda Rosa Polo, Edgar Sacrison también está aquí. Miguel Delgado, Margilis Jaime, Alfonso Rojas, Delia Rodríguez, Ezra Ángel Bención, Zaira Santa María de la Torraca, Joan Oye, Alex Alexander, ese nombre me suena. Sí, a mí está no está en el gobierno, está en el gobierno. Claro. Claro. Sí. Sí. Por, por supuesto. Por eso es que el otro no viene la continuidad. Y Holanda Polo. Imagínate. Víctor Cavada Iglesias, Luis Donadío, Darío Amalqui. Espérate, a pero hay una cosa interesante. Va a pedir hecho a réplica. Para el Tribunal de Honor de Experiencia Gremial, la nómina es la siguiente. Hugo Polo, Rodney Méndez, Roberto Aurelio Aparicio. Ah, no, espérate, ese es el principal. El princip los principales son Hugo Polo, Roberto Aurelio Aparicio y Antonio Loaiza con suplente José Abel Almengor. El suplente de Que del Sí. Es José Abel Almengor. Sí, señor. Bueno, bueno va eh, a pedir derecho a réplica, pues ya li, Licenciado, el, el, las elecciones eh, son en la sede del colegio y en las sedes de los colegios a nivel nacional o, o donde sí? hay un tema. Primero el, el voto presencial va a ser en la sede del Colegio Nacional de Abogados aquí en Ciudad de Panamá. Los capítulos están habilitados para votar. Sin embargo, la Comisión Electoral ha decidido que el voto de ellos sea por vía electrónica. Situación que nosotros sí hemos cuestionado porque consideramos de que debe darse el derecho a presentar su voto de manera directa y que en todo caso si fuese electrónica estuviese bajo una plataforma que ofrezca la seguridad necesaria que garantice el secreto del voto y la fiabilidad del voto. Eh, ayer se tuvo una reunión, se nos presentó la propuesta. Hemos puesto al equipo técnico a verificarla y estamos esperando sus recomendaciones al respecto. Muy bien, muchas gracias, licenciado Juan. Gracias a ustedes. Eh, se nos acabó el tiempo de la semana, así que si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el Bronch, donde tienen un invitado súper especial, Omar Alfano. Y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor Escobar y Delia Muñoz. Hasta el lunes.